Los datos globales del ACNUR publicados en 2021 muestran que alrededor de 200.000 personas de origen salvadoreño han solicitado el asilo o son refugiados en otros países, es decir, que están en México, en Estados Unidos, en Italia, en diferentes países donde han necesitado solicitar que les ofrezcan la protección internacional de un país que no es el suyo. Las causas por las cuales las personas se desplazan siempre están asociadas al hecho de que hay un riesgo para su vida, su integridad personal y que, según establece la Convención para la Protección de los Refugiados, puede vincularse con distintas motivaciones, tanto sus opiniones políticas percibidas, el hecho de que a veces se agravan, ¿no?, por la situación, por ejemplo, de violencia de género. Hay personas que por su identidad de sexo de género han podido estar expuestas a situaciones de violencia que agravan su vulnerabilidad en el contexto. Entonces, son motivaciones que muchas veces son complejas, donde el entorno puede dificultar que esa persona sienta seguridad en el país en el que vive y a veces, después de haberse desplazado internamente, deciden cruzar la frontera porque ven que no tienen una mejor opción. En El Salvador, según el estudio de perfiles de desplazamiento de la población que se hizo en el año 2018, se identifica que alrededor del 1% de la población podía estar afectado por el desplazamiento forzado. Eso quiere decir que, con los datos de población que hay, es alrededor de 71.500 personas. Estos datos nos indican que, sobre todo, familias jóvenes o personas jóvenes se veían obligadas a dejar su hogar en relación a situaciones de amenazas, riesgos de integridad a la vida, el riesgo del reclutamiento forzado, sobre todo de niños y niñas, o de vinculación con grupos delincuenciales. Esta situación generaba el desplazamiento de personas dentro del territorio, y por eso es lo que hablamos del desplazamiento forzado interno.